Llegan novedades para el Barcelona desde Alemania. Empezamos con Robert Lewandowski. El presidente de honor del Bayern Múnich, Uli Hoeneß, arremetió contra el Barcelona por su pretensión de fichar a Robert Lewandowski y dijo que en Alemania el club ya hubiera tenido que declararse insolvente. Se supone que quieren fichar a Lewandowski. Hace un año tenían una deuda de 1.300 millones. Tienen que ser unos artistas. En Alemania ya habrían tenido que declarar la insolvencia, comentó Hoeneß en declaraciones a los canales NTV y RTL. Hoeneß se mostró convencido de que el Bayern conseguirá que el polaco cumpla su contrato, vigente hasta 2023, pese al deseo del jugador de marcharse este verano. No conozco a nadie en el Bayern que esté dispuesto a dejar a ir a Robert antes de que cumpla su contrato. Todo indica que no se ha encontrado un sustituto, por eso la posición es clara, enfatizó. La postura oficial del Bayern es que no dejará marchar a Lewandowski, pese a las presiones de su agente Pini Sahavi. Hoeneß sostiene que hacer que el jugador se quede al menos un año más no implica necesariamente que se marche gratis en 2023. Si se queda, juega bien y se siente bien en Alemania, es posible que llegue un día en que diga: me gusta mucho estar aquí, me quedo 2 o 3 años más, aseguró. La decisión bastante probable de no dejarlo ir ahora no significa que no siga jugando con nosotros en la temporada 23-24. Él y nosotros tendremos un año para valorar las cosas, añadió. Por tanto, palito al Barcelona desde un Bayern que dice que no va a dejar salir a Lewandowski si no tiene a 2 jugadores para suplirlo. Robert Lewandowski tiene un pie y medio fuera del Bayern a pesar de tener un año más de contrato. El delantero polaco no quiere continuar en el club alemán, pero la operación sigue bloqueada. El Barcelona ha hecho una oferta, según Sky Sport, de 32 millones de euros más otros 5 en variables, pero el Bayern de Múnich solo dará su brazo a torcer de una manera. El citado medio indicó que el Bayern debe tener primero atado o atados a los jugadores que ocuparán el enorme vacío que deja a Lewandowski. Para ello, ya hay 2 nombres encima de la mesa. Uno se trata del jugador del Liverpool, Sadio Mané, mientras que el otro es Sasa Kalajic del Stuttgart. A priori, llegar a un acuerdo con los dos se antoja bastante complicado. Mientras tanto, Lewandowski insiste en que quiere dejar el club y otros pesos pesados de la plantilla, como Neuer, invitan al club y al jugador a sentarse a hablar para llegar a un acuerdo lo antes posible. De hecho, en las últimas horas incluso ha cambiado la foto de la camiseta del Bayern que tenía en sus redes sociales para subir una con ropa de calle. Por tanto, esta es la única forma por la que dejarán salir en el Bayern a Lewandowski, y precisamente en el Bayern han hecho oficial uno de los fichajes que más perseguía el Barcelona de cara a la próxima temporada. Al Barcelona se le ha escapado uno de los futbolistas que estuvieron en la lista de futuribles durante la mayor parte de la temporada. Después de varios meses de negociación, el Bayern Múnich ha hecho oficial el fichaje de Nasser Masraoui hasta el verano de 2026 en un traspaso a coste cero gracias a que el lateral abandonó la disciplina del Ajax como agente libre. Los azulgrana han mantenido firme su postura sobre incorporar nuevas piezas al esquema de Xavi Hernández, y el marroquí era uno de los que más gustaban al entrenador. Tanto por edad como por sus cualidades dentro del campo, se proyectaba como el recambio ideal de Dani Alves de cara al futuro. Sin embargo, los bávaros se adelantaron y presentaron una oferta que se tornó irrechazable ante la propuesta culé. En base a la publicación de Fabrizio Romano, el zaguero vestirá la elástica muniquense con el objetivo de competir por todos los títulos. Oficial y confirmado, el FC Barcelona ha fichado a Nasser Masraoui de forma gratuita. Tendrá contrato hasta 2026. Elijo el Bayern porque aquí puedo ganar los títulos más importantes. Tuve un buen presentimiento desde las primeras conversaciones en este club, afirmó el periodista, citando parte de las palabras del africano. Después de que una de las temporadas más caóticas para el Barça ha llegado a su fin, queda para el recuerdo aquellos jugadores que estuvieron en la órbita de la dirección deportiva, pero que ahora han fichado por otro equipo. El que más revuelo causó fue Erling Haaland, quien mantuvo a la expectativa a media Europa hasta que decidió unirse a las filas del Pep Guardiola en el Manchester City. Al noruego se le une Masraoui, ya que fue uno de los incluidos en el famoso pack de Mino Raiola para facilitar el fichaje. Además, en pocas semanas, el futuro de Ousmane Dembélé también podrá estar en otro club, siendo el Bayern y el Paris Saint-Germain los favoritos para adquirir sus servicios. Los blaugrana reconocen que hay varios temas pendientes en el mercado estival y que todos deben ser atendidos si quieren volver a ser competitivos a nivel internacional.